soul on fire. I got a whole lot of money that's ready to burn. Llevo 2 años fotografiando a los grandes jugadores de póker de todo el mundo. Y en solo unas horas, todos ellos se van a reunir aquí en Las Vegas. Un acontecimiento que no me podía perder. Nada más llegar me encontré con Fabrice Soulier. Todas las noches dejamos las mesas de póker del Bellagio, el casino más bonito del mundo, para acudir a las partidas más modestas del Red Rock. Tras dejar Francia para instalarse en Las Vegas, Fabrice ha conseguido hacerse con un nombre en los torneos del circuito internacional. De hecho, es una de las estrellas más brillantes del mundo del póker. Pero cuando no compite, Fabrice se gana la vida en las mesas de juego. En timbas de póker de alto riesgo donde, día sí, día no, deja sin blanca a los demás jugadores. Esta noche todo parece ir bien. A ver si dura unas horas más. Este dinero no me vendrá mal porque voy a participar en varios torneos. Además, cuando tienes una buena mano, jugar al póker es un verdadero placer. Fabrice suele jugar todas las noches, pero desde mi llegada ha reducido un poco el ritmo. Y un jugador de póker nunca se levanta de una mesa sin tener una buena razón. Como todos los profesionales, Fabrice espera el mayor acontecimiento del año. Dentro de 2 días comienzan las series mundiales de póker. 40 torneos en 7 semanas, 12 horas de juego al día, 7 días a la semana. Habrá millones de dólares en juego. Y sobre todo, y por primera vez, se espera que lleguen a la ciudad más de 30.000 competidores. Es habitual encontrar jugadores de póker en esta iglesia. Quizá porque este es el único lugar de Las Vegas que ofrece algo de tranquilidad. ¿Qué busca aquí una mujer como Isabel Mercier? No lo sé. Pero una cosa es segura. Bajo esa apariencia angelical se esconde una de las jugadoras más agresivas del circuito. En el mundillo se la conoce como No Mercy. En español, sin piedad. ¿Haces algo más aparte de jugar al póker? ¿O este es tu único trabajo? Me dedico solo al póker. ¿Te consideras una profesional? Soy una profesional. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. No, 2 años y medio. ¿Y vas a ser la primera campeona mundial de la historia? ¿Te vas a llevar un brazalete? Por eso estoy aquí. Esta es mi misión. Pues buena suerte. Gracias, la necesitaré. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al póker? Una eternidad, unos 25 años. ¿35 años? 25. Iba a decir que no aparentas esa edad. Te conservas muy bien para tener 35 años. 25 años. Pues debiste comenzar cuando aún estabas en el vientre materno, ¿no? Tenía unos 3 o 4 años. Tengo una foto con 3 años jugando al póker.
Larry es un antiguo prospector de oro que llegó a Las Vegas procedente de las Montañas Rocosas hace ya más de 30 años. Subí a su taxi en mi primer viaje a Las Vegas y creo que jamás me he bajado. Larry vive en una roulotte en la zona norte de Las Vegas. Y como todos los apasionados del póker, espera con impaciencia el comienzo de los campeonatos. Sobre todo desde que las televisiones encadenan anuncios que hablan de los 40 torneos que se van a celebrar y de la prueba estrella, el llamado Main Event o torneo principal. En las series mundiales de póker, el Main Event. Y el resto, como se suele decir, es historia. Joseph Hashen, el año pasado batió todos los récords ganando 7 millones y medio de dólares. Gracias, muchas gracias, gracias. Esta victoria le convirtió en el jugador más rico de las series mundiales. ¿Pero será otra estrella fugaz? ¡Australia! ¡Australia! Cuando volví a Australia, tuve que dar una rueda de prensa en el aeropuerto. Fue increíble. Había unos 40 periodistas esperándome, además de un montón de gente que coreaba mi nombre. Joe Hashen. Hace varios días que todos esperan su llegada. El año pasado, este aficionado ganó el Main Event para sorpresa de todos. Ahora las malas lenguas dudan de que pueda repetir la hazaña. Mañana comienzan las series mundiales. 40 torneos, 7 semanas. Intentaré ganar a más de 30.000 jugadores, para lo que tendré que jugar más de 500 horas y hasta 5.000 manos. Y aunque no vuelva a ganar el Main Event otra vez, me gustaría al menos llevarme un brazalete o llegar a alguna final. Todos soñamos con lo mismo: conseguir un brazalete de oro. Esta mañana reina una atmósfera extraña en Las Vegas. El comienzo de las series mundiales es un gran acontecimiento para la ciudad. Los hoteles están llenos. Los taxis no dan abasto. El río se convierte en el centro del desierto. Isabel, Fabrice y Joe se preparan para enfrentarse a los 3.000 jugadores del primer torneo en la sala de póker más grande del mundo.